migliori programmi di musica e intervista di tutta la televisione argentina. Applausi! Applausi! Grazie, grazie, tante grazie, tante grazie. Benvenuto in questo nuovo numero di Jam Session alla sua 20 e gloriosa stagione. Tante grazie, arrivederci, caro mio! Comunicación. Hoy vamos a hablar de la comunicación. ¿Qué te invita a la comunicación, De la comunicación en casa en medio de la pandemia, Fíjense que ya llevamos más de un año, año y medio, ¿cuánto hace? Año y medio. Es decir, que las cosas se transformaron, la nueva, como le dicen ahora, ¿viste? La nueva realidad, la nueva virtualidad para mí, Que transformaron completamente. Mucha gente se vio la jeta 24/7, barrio, barra 365 días del año. Es una etapa de milagro, de verdad. Porque díganme si no es un milagro que muchas familias permanezcan unidas, Comunicación sin emoción. Una voz en off con expresión. Defame. No, la verdad es que una vez se tiene ganas de estar en la suya, de no hablar nada con nadie, pero nuestras mujeres nos hablan y sabemos que algunos casos, no vamos a decir que todas, y tampoco, no quiero quedar como un machista, ojo, no vamos a decir que todas las mujeres son iguales, pero en algunos casos existen esas mujeres para que para contarte algo e ir de la letra A a la C te hacen A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, así, y así hasta el infinito y más allá. Y luego arranca con la letra B, B1, B2, B3, B4, así, y así también hasta el infinito y más allá. Nosotros los hombres, e insisto, no es que sea machista, te aclaro. Nosotros los hombres, para ir de la A a la C, ¿qué hacemos? A, B, C. Es simple, chicas, es simple, no se enoje. Bueno, yo tengo un amigo que se llama Carlos, que tenía a su mamá, Marita divina, un encanto, un amor de madre era, Marita era divina, te cocinaba riquísimo, te llenaba de besos, pero la mina hablaba hasta por los codos, hablaba más que una sesión de diputados. Un día, en un cumpleaños de mi amigo, esta mujer hermosa se puso a hablar sin parar, y cuando terminó, Carlito la miró enajenado y le mandó la histórica frase: mamá, creo que acabas de utilizar todas las letras y palabras que existen en el universo y ya no quedan más. Risa, vamos, poneme ahí, poneme. Gracias, 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 gracias. Lo real es que la cuarentena pega fuerte y hay que tratar de estar equilibrados, de tener mucha paciencia. Si los adultos de la casa hacen home office, y deben verse todo el día la jeta, bueno, salgamos a la calle a dar una vueltita, pasemos al perro, charlemos con distanciamiento social a 2 metros de verdulero, lo que sea para evitar aumentar las cifras del divorcio. Pero bueno, saben ustedes que la idea de estos monólogos pésimos, vamos, media pila, que me escriben, es intentar hacer más llevaderas y risueñas nuestras noches y las cosas que vivimos todos en esta hermosa cosa que se llama vida, vida, Estamos todos metidos en esto, así que hoy hablamos de la comunicación en cuarentena, pero si hay una comunicación que a mí me gusta hacer es esta, la de charlar con ustedes e intentar entretenerlos, así que hagamos el pacto y quédense conmigo hasta las 12:30 de la noche y vivamos juntos una nueva emisión de Jam Session, así que no te duermas y pasemos la noche juntos. ¿Cómo anda la banda? Bienvenido. ¿Cómo anda Mayorano? Mayorano en el bajo, Colzani en la batería, Santi Golena en los teclados. Y tengo que nombrar, algún día me tengo que anotar todos porque son un montón de tipos acá atrás y tipas y mucha gente laburando en producción, en cámara, en edición, dirección, sonido, luces y un equipo maravilloso. A pesar que ven un nabo acá solo frente a la cámara, hay muchos más atrás. Así que gracias a todos ellos que en conjunto se llaman Buenas Notas Producciones. Vamos a tener amigos, amigas en el próximo bloque. Antes de decírtelo, comunícate a nuestras redes sociales. Escribí lo que quieras, manda lo que quieras.
quieras, mandá, contá, tirá propuestas, lo que quieras. Comunicate con nosotros a la producción. Y ahora sí, tengo que decirte que en el próximo bloque, y no necesita presentación, vamos a tener una gran persona de invitado, Diego Brancatelli. Así que no te muevas, que ya volvemos acá con más Jam Session 20 años. INSAM, arquitectura y diseño de espacios acústicos, diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión, salas de ensayo, auditorios y cine hogareño, mediciones y ventas de materiales acústicos. INSAM, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Bienvenidos a una acá, a la nueva tanda de Jam Session. Che, José, tengo una pregunta. ¿Se puede hacer ritmo con esto? Porque esto es un efecto. Es un efecto. Bueno, voy de vuelta. A ver, vamos juntos. Ahí está. Bueno, amigos, amigas, llegó el momento más esperado de la noche. Por todos ustedes, el país, el mundo entero nos está mirando. Vamos a recibir acá en vivo en nuestros estudios con ustedes, Diego Brancatelli. Qué bien que suenan, ¿eh? Muy bien. ¿Vos decís? Sí, no te creo. Y lo malo de esto bueno, sí. Lo malo, es que sentirlo tan fuerte, porque la gente también no lo siente, pero te retumba, que claro, está así. Claro. Es que extrañan los recitales, ¿no? Extrañan la música. La un poco presión, de, eso sí, se extraña, la presión sonora, ¿no? Vos cuando ves en la tele suena por los parlantitos chiquitos. Bueno, Diego, bienvenido al programa. Che, estuviste jodido con el COVID. Sí, la pasé feo, mal. Pero qué bueno, bacana. Ya estoy bien. Sí, la pasé mal. Persona... 44 años, digo que sirve para experiencia y para pero la gente. Pero sano, sin preexistente. Sin nada, sin asma, ninguna comorbilidad, como le dicen. Sí. Noveno día, ya me daban el alta para volver, sí. Me empecé a sentir mal, fiebre, caí en un pozo, neumonía bilateral, 2 días de internación me prometieron y fueron 5, así que... Tremendo. La pasé muy mal. ¿Qué momento? Bueno, pero por lo ya menos está. Ya estamos acá. Ahora, vos hace años que estás en un programa súper, mega exitoso y yo me divierto mucho viéndolo, Intratables, cómo se mata, es algo muy entretenido, ¿no? ¿Cuál sería hoy, suponete que no estuvieras en Intratables, cuál sería tu laburo ideal? Mi laburo ideal, bueno, tengo varios. Uno me gustaría mucho volver a ser, yo arranqué en los medios relatando fútbol. Ajá. Soy relator, en realidad. Ajá. Me encantaría relatar partidos, o sea, la selección argentina, la Copa Libertadores, creo que lo más feliz me haría. Y después poder avanzar de manera profesional con el reality de viajes. Yo había hecho un programa llamado Branca de Viaje, mirá. Que era la idea de viajar. Y bueno, tal vez potenciarlo. Tengo a Cecilia también, mi mujer, que es periodista. Y tenemos ahí una idea de hacer una especie de programa de turismo, de viajes. Ese es el sueño de todos los periodistas. Pero en familia, de todos los periodistas. Entre los que nos gusta viajar y los que nos gusta el periodismo, creo que confluye. Claro. Pero en hacer algo para las familias. Como nosotros con 2 hijos hemos viajado y somos de viajar y que muchos tienen miedo, nosotros vencemos esos miedos y es algo que nos gusta hacer. Te puedo seguir tirando programas o uno que va como ¿de música? Va productor. Sí, recién lo comentaba con tu producción en la previa. Yo tengo un programa de radio... Hace 9 años y en la radio invitamos solamente bandas emergentes. Ajá. Y mi gusto musical pasa por bandas emergentes de rock y también me gustaría hacer un programa de rock con bandas emergentes. En la tele. En la tele. Y bueno, algo ahí ya existe, así que, pero en la tele. Me encantaría, ese es un palo que lo tengo pendiente en la tele de invitar por semana una banda para que se conozca. Me gusta mucho ayudar a las bandas porque hay muy buenas bandas que tal vez no tienen... Hay muy buenas bandas. O suerte, o prensa, y hay otras que por ahí con plata llegan por una buena prensa a ser reconocida y otras que son tan talentosas no llegan. Así que esa injusticia la historia de siempre. Siento a veces que aporto un granito, primero siguiéndolos y después dándole lugar en los espacios donde pueda. Mirá qué bien. Ahora, qué loco escucharlo a Brancatelli hablar de música y de bandas cuando lo escuchás cagarse a puteadas ahí en la tele sí. Y matarse. No, es que en realidad mi palo es el deporte y la música. Hice un programa de televisión que era de bandas hace mucho tiempo, hace más de 10 años. Y después, en realidad, por estar en la radio con Santiago, con Del Moro, sí. Peleándome fuera del aire, fue que me invitaron a ser parte de un panel
Ah, ya te vieron la beta, claro, ahí peleadora. Pero me pidieron que lo que hacía en la vida real lo lleve a un show televisivo, si lo podía adaptar, y bueno, y me lo propuse y lo hice, y me fue bien. De hecho, me fue bien en el sentido que soy junto a Paulo, somos los dos únicos que estamos desde el día uno. Claro. Claro. Nunca dejamos. Pasaron mucha gente. Pasaron conductores, pasaron panelistas, pero vos seguís ahí. No es fácil, ¿eh? No. Ahora, yo me pregunto, siempre pienso, ¿no? Vos lo ves ahí en el set, se matan. Cuando termina el programa, ¿van a cenar afuera? ¿Son amigos o siguen peleados? Tanto para irnos de vacaciones juntos, no. O sea, tanto para ser padrino de mis hijos, no. Pero en este grupo, en este momento, por ejemplo, porque quiero aclarar que en este momento somos un grupo fantástico. Me llevo muy bien con todos. Yo normalmente en mi vida, un perfil mío, yo me llevo muy bien con todos. Yo no tengo enemigos. Quiero mucho a la gente y me quieren mucho. Soy una persona que no tengo conflictos. No soy una persona jodida. He tenido, sí, problemas con algunos que por suerte ya no están más, que pasó más allá de lo ideológico. Uh-huh. Y bueno, por suerte ya fue parte de la historia de Intratables. Pero bueno, ahora en este momento, no sé, aún con los que tengo diferencias ideológicas o eso, son personas divinas y nos llevamos muy bien, así que... O sea, vos tenemos de un lado un pro y un K, y después fuera de la de cámara... Es la vida misma, Yo tengo muchos... Pasa como los chistes, viste, que tengo un amigo... judío, homosexual, que te decían antes, pues no tenés por qué aclararlo. Yo tengo amigos amarillos, pero claro, siempre en base al respeto. Yo tengo amigos a quienes quiero y demás. Tengo, de hecho, dirigentes o funcionarios a quienes quiero y aprecio mucho y tengo buena relación y no pensamos igual y somos de lugares distintos. Lo que no soporto es, y de hecho también he cerrado algunos vínculos y algunas relaciones en mi vida, aquellos que son maleducados, que te irritan, provocan... Claro. Cuando usan palabras que no, y cuando acusan, esas cosas. Sí. Y vos sos de escuchar lo tóxico, el programa. No, pero... Sí, vos sos de escuchar mucho, por más que te estén tirando palos. El programa lleva, y lo que se busca, ahí está el show. Después en la vida no vivo así, de hecho no hablo de política todo el día. Justamente eso te quería preguntar. En tu casa, y vos que tenés una mujer periodista, ¿sigue la cosa en tu casa? No, nada, cero. Aparte es que trabajamos tanto que lo que menos después queremos es intercambiar. Sí, obviamente nos vemos abordados por la realidad de manera distinta a otra familia típica, porque yo, no sé, a tal hora tengo que entrar a la radio. Bueno, una o dos horas antes tengo que estar viendo qué pasa. Entonces, si estamos tomando mate, por ahí estamos en el noticiero y revisando las noticias, cosa de otra familia no. Y a la noche Intratable lo mismo. Bueno, hoy tengo la grilla, tengo estos invitados. Bueno, tengo que producir. Llamo a voceros, llamo a los mismos protagonistas de las noticias. Claro, estamos todo el día sumergidos en eso. Entonces nos lleva a tener otro tipo de diálogos. Pero jamás discutimos, nunca nos peleamos jamás. En casa de laburo no se habla. Exactamente, pero... También, al ser los periodistas, ella me aconseja a mí, yo la aconsejo a ella. Podemos, es como que sean dos médicos. No es alguien que no entiende palo. Entonces, anoche te vi por ahí esa forma en que lo decís o tal cosa no te suma. Por ahí puedes decir lo mismo de otra forma. Y esa construcción es buenísima en la casa. Pero llegó el momento más esperado de la noche. Vamos a las preguntas trasnochadas. Bueno, amigos, amigas, llegó el momento. Puede pasar cualquier cosa. Acá puede pasar. Pero esto es una charla entre amigos. No pasa nada. Y honesta. Imagínate que no tengo. Honestidad. Sí, así que bueno, primer pregunta de la noche. Vamos. ¿Alguna vez mentiste para conquistar a alguien? Todo, permanentemente. ¡Epa! No, permanentemente uno, no sé, se vende. Es parte de. Sí. A mí me mintieron igual. Por ejemplo, mi mujer, el día que la conocí, me mintió, me dio un teléfono, no existía. Así que, no, ¿y cómo volviste a ella? Y después de un tiempo logré conseguir el teléfono verdadero. Pero sí, bueno, mentir es la mentira piadosa y bien, ¿no? Siendo uno... Sana, mentira sana. Sí, mentira sana, sí. Mentir para conquistar a alguien, sí, siempre. Siempre. Y después, salvo algo que perdure, después si no... Claro. Si no, hay que decir la verdad. Y por eso vamos a la siguiente pregunta tras escuchar. ¿Qué es lo que menos te gusta de vos? Lo que menos me gusta de mí. Wow. Preguntita, ¿eh? Sí, es más profunda de lo que pensás. Sí, lo que menos me gusta es que a veces me prometo hacer cosas que termino no cumpliendo. Ajá. Conmigo, ¿eh? Eso nos pasa a todos. Yo me autoexijo. Ahora con el COVID,
tuve tanto miedo, tanto miedo, tanto claro. miedo, y pensé tanto en mis nenes que dije, los quiero disfrutar. Lo único que me voy a dedicar es, quiero mi familia y aflojar un poco porque la vida es un segundo. Y el día de mañana, al día siguiente me reuní y acepté un trabajo nuevo. Entonces, en vez de tener más tiempo, tengo menos tiempo. Y acepto y me cuesta decir que no también. Eso es un error muy, muy grave. A todos le digo, Digo, hay que trabajarlo en terapia, así que siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál fue tu peor papelón así, televisivo, frente a la cámara? ¿Peor papelón televisivo frente a cámara? O personal, si tenés alguno. Sí, no, el otro día hicimos una consigna similar en la radio y tal vez, no sé si tuve papelones en la tele, o al menos yo no me acuerdo de haber pasado vergüenza por algún error que cometí. Sí hice cosas que hoy lo veo a la distancia y digo, qué papelón, cómo voy a hacer. Yo por ahí, muy de más joven, yo soy de Ituzaingó, iba a un colegio de Ituzaingó, te cuento algo que no tiene que ver con la televisión, porque, sí. insisto, por ahí sí contesté mal. Dejo de lado el de Ituzaingó. Sí siento hoy que fue un papelón, pero tuvo una repercusión tan negativa que la pasé mal después y me suspendieron y demás, que fue cuando en un Martín Fierro, que lo ganamos, subí al escenario y está muy agrietada la fiesta. Y había estado tomando y la mesa, y fue uno de los últimos estatuillas que se entregaron. Y subí con una estatuilla de Cristina y se la fui. Esto para vos, la nata. Y bajé, se la di en persona, le di un beso, me grabaron todo y me decían que había arruinado un momento lindo. Bueno, y tuvieron una semana hablando. ¿Te arrepentís? Y el canal me decía que eso no es lo que la imagen del canal que quería. Y dije. En ese momento sentí que estaba haciendo justicia a alguien que yo no coincido. Pero bueno, eso. Después, para cerrar el secundario, si no van a pensar que no quise contar, yo era muy... jugaba al fútbol, creía que tenía pelo largo y buen físico, iba siempre con musculosa y estaba todo trabado. Y en un día de la primavera me invitaron a cantar un tema de una banda que me gusta, qué sé yo, y la canté horrible y había 500 personas descostillándose de risa. Un papelón y hoy me encargan que me hacía el Michael Hutchence, me hacía el cantante. El In Excess. Ahí está, vamos a la siguiente pregunta transmitida. ¿Alguna vez te encaró alguna figura del espectáculo? ¿Mujer? O no sé. No, digo, si me encaró a nivel... Sí. No, sexual. ¿O me encaró para decirme algo? No, sexual. No, ¿sabes que no tuve esa...? Ajá. No, nunca. ¿Y nunca. Así para dedo acusador? Sí, por eso tuve algunos enfrentamientos post-intratables o alguno que me quiso que le aclare algunas cosas. Porque digo, yo soy muy picante y en eso así. Pero no, encarar de mujer no. Todos mis amigos, obviamente, ahora ya no tanto, pero cuando uno comenzó en los medios decía, bueno, ¿cómo son los camarines? Claro. Tanto las modelos, claro, imagino, claro. ¿no? Joda, alcohol, merca, todo. No, es normal, nunca me encaró nadie. Ahí está. Vamos a la siguiente pregunta, trasnochada. Vamos. ¿Cuál es la peor volucompra que hiciste? Uy, vivo haciendo volucompras. Soy un volucomprador. Compulsivo. Volucomprador compulsivo. Cosas que compro que después no uso. Lo último que compré, que lo usé el día que lo abrí, fue ahí un masajeador que le dicen el Delfín, pero esto fue hace 3 meses, o sea, no soy un volucomprador de hace años que ahora dejé de hacerlo. Tiene como dos ejes que vos lo prendés y te hace masajes. Entonces, como cuando yo vivo a un esteticista que lo usa, lo hace re bien, me pone crema, que es como una crema que es para relajar, y eso lo usa y digo, me encanta, me lo compré en mi casa, pero como la otra persona no te lo quiere hacer y solo no sirve... No te sirve para nada. Bueno, eso. Puedes comprar una cinta super pro con relojes, para tomar el pulso, prácticamente que todo, con velocidades, con sube, con escalera, que te sube. La usé una vez hace 3 años y no la usé nunca más. ¡No! Y que lo necesito. Y así, el masajeador de alambre con la playa, una pelotita que la tiras para arriba. ¡No, buenísimo! Un saco blanco que no lo voy a usar nunca en mi buenísimo. Vida. ¡Buenísimo! No, miles de cosas, miles de bolu compras, miles. ¡Buenísimo! Miles. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que te gustó de la cuarentena? Igual, para vos la cuarentena no existió, no paraste de laburar. No existió realmente. Nosotros somos esenciales. Trabajé en la radio presencial, trabajé en el canal presencial. Estoy acompañando al intendente Federico Chaval en Pilar. Y la época de la pandemia, la peor época, fue donde más laburamos, asistiendo a la gente con ollas populares, llevando mucho para hacer, para que tengan un plato de comida. Así que no tuve... Tal vez lo más cercano a una cuarentena fueron del 20 de marzo a los primeros días de abril, donde ahí sí aflojamos mucho, que hicimos algo de Zoom, algo, pero y eso, entonces de verdad, no, lo mejor de la cuarentena para nosotros fue que nos manejamos por Buenos Aires y por la provincia de manera mucho más fácil porque no había tránsito. No había nadie. Y eso fue fabuloso, volvíamos, no había nadie. Yo que tardo, si vengo de Pilar, tardaba 1 hora y media, ahí tardaba 35 minutos. Aún así,
Por el resto, por mis hijos, mi señora, que sí pudo por ahí un poco, le habían bajado, en vez de laburar 5 días a la semana, laburaban 2, y sí me acercó mucho a la familia, poder estar más con la familia, y lo que más me gustó es que los nenes contaron más con nuestra presencia. Claro. O sea, tengo un nene de 2 años, 2 años y unos meses, pensá que la pandemia empezó así, a un año y pico es un nene de pandemia, no fue un cine, no fue un teatro, no fue un circo, no se vio casi con los abuelos, o sea, tiene muy pocas veces que lo vi. Entonces lo bueno es que estuvo con padres presentes, claro. Me deja eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, siguiente pregunta trasnochada. ¿Cuál es el próximo objetivo material a cumplir? Sí. Bueno, concluir el viaje. Yo cuando me agarró COVID, me iba el sábado de viaje. O sea, ¿te ibas a vacunar? No. ¿A Miami ibas? No. ¿Ves? Eso es una noticia falsa que compraste. ¿A California? Exactamente. No, yo fui parte de un ensayo. Sí. Fui parte de un ensayo de una vacuna que se llama CureVac, que es de Bayer. Y mi señor también. Ya nos dieron las 2 dosis. Ahora, teóricamente, en julio destapan los ciegos a ver si nos dieron vacuna o nos dieron placebo. Así que lo de la vacuna no. Íbamos a Los Ángeles. A Los Ángeles. A California, exactamente. Éramos 10 en un principio, después se bajaron 2. Sí. Íbamos 6 a California, unas familias amigas, por suerte. Y tenemos amigos allá. Y nos íbamos allá, pues nos encanta viajar. Y el jueves que me hago el testeo obligatorio, me dio positivo. Así que no pudimos hacer el viaje. Así que ahora espero en julio o agosto hacerlo. Y bueno, y estoy queriendo como vender lo que tengo en propiedad y construir mi casa que sueño, así que eso sería un objetivo material. Viajar, completar el viaje que no hice y tener la casa que quiero donde quiero. Es verdad, bueno, llegó el momento de la última pregunta trasnochada. Esta es la más divertida, la fama. ¿Te sirvió para algo? Para ganar plata, para ganar mucha está plata. Bien, bueno. No, me sirvió para eso. Bueno. No, yo soy medio, en esto soy... Hay algo que me da mucha bronca, que trato de no hacerlo, que yo voy a un lado, no sé, a sacar un registro, y estás décimo y te dicen, vení, una vez estaba ahí en el camión, vení, Branca. Le digo, no. Digo, primero no, porque no corresponde, y segundo porque hay que cuidarse mucho de esas cosas. Muy entonces bien. No saco ventaja de eso. Claro, sí es cierto que el tema de las redes tenemos mucho canje, o sea, sirve por ahí para tener mucha ropa que tal vez no puedes tener, o ciertos beneficios. Que no son los de aprovecharse, sino que los tiene uno por estar ahí. Pero no más que eso. Pero ahora, ¿te gusta eso o preferís el anonimato? Hay momentos y momentos. Hay momentos donde me gusta. Claro. O sea, te escribe una marca, che, quiero ofrecerte esto, si te sacas una foto. Claro. Eso es re lindo, está bueno. No sé, una vez una empresa nos invitó, como esto es parte de lo que contábamos, el proyecto de viajes, una aerolínea nos invitó a viajar. Con mi señora, un viaje internacional lindo a Turquía. Entonces, esas cosas tal vez está bueno para aprovecharla. Le devolvimos con creces todo lo que hicimos, pero si no tenés cierto reconocimiento, eso no lo hubiésemos conseguido nunca. Claro. Y lo mismo esto del tener la casa propia o el auto que uno quiere, eso es producto del esfuerzo, el sacrificio de laburar 7 días a la semana, como decíamos a los estudiantes. Totalmente. Pero no, sí en un montón de cosas y no aprovechar de otras. La vida, tratarse la vida lo más familiar posible y tener los mismos amigos. No tengo amigos digamos, nuevos. O sea, mis amigos son los de siempre, mi familia es la de siempre. Fama. Lo bueno es, está bien, no soy Tinelli, porque tampoco tengo esa fama que no puedo salir a la calle. Claro. Pero en el reconocimiento, por lo polémico, es tratar de tener los pies sobre la tierra y ser siempre el mismo. Te voy a invitar a hacer música con la banda. Vos querés hacer un programa de música, tenés que tocar algún instrumento. Sí. Yo te voy a dar para elegir, vos vas a hacer un ritmo. Bueno. La banda te va a seguir y nos vamos a ir tocando. Yo te voy a mostrar todas las opciones que tenemos. Tenemos el toc-toc. Tenemos esta, la maraca, ¿no? Fuché. Fuché, vale. Este. Tenemos este, que no hace ritmo, pero hace ruido. Después tenemos este. Tenemos ese este. De Carnaval Carioca. Carnaval Carioca, sí. Y tenemos la pandereta. Y creo que ya está. No es fácil la pandereta, no, es difícil. No, obvio. Es difícil ir al ritmo. Es difícil ir al ritmo. Y pues tenés que hacer un ritmo y los muchachos te seguimos todos juntos y así nos despedimos. ¿Cuál elegís de todos? Yo tengo que poner el ritmo a la banda. Claro. Pobre, van a putear porque no van a encontrar qué hacer con esto. Ahí está. Bueno, dame el azul. ¿Qué? El del cencerro. Agarralo de ahí. Lo agarro ahí, acá. Parate ahí. Vamos. Con el palillo. Y nos vamos tocando música. Ahí está. ¿Qué puede ser? A ver, un ritmo. Ahí está. Amigos, estamos acá contigo, Branca, tiene un programa muy lujo, y gracias por acompañarnos.